Hola, muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, estamos aquí en un nuevo vídeo de noticias en el cual hoy vengo a informar un nuevo juego que está nuevamente de vuelta. Muchos a lo mejor deben recordar al juego conocido como Reigns Horror Week, un fangame de Final Fantasy que yo habré informado en vídeos de hace 3 años, 2 años, hace tiempo, por allá como por el año 2020, 2019 más o menos, los cuales fueron fue un fangame muy interesante, el cual tenía una rana animatrónica muy característica. Algunas imágenes creo que las pondré en pantalla de la versión vieja, y bueno, y algunas imágenes de lo que podrían haber sido los vídeos que yo publiqué sobre el juego. Y bueno, este juego fue un proyecto que salió hace muchísimo tiempo, el cual llamó muchísimo la atención, fue un juego muy interesante que fue creado por el usuario Kimbro, un fangame bastante interesante que estaba a la par del juego como conocido como Dark Curve, que actualmente se le conoce como Sweet Harmony. Y bueno, resulta como tal de que su creador, después de tanto tiempo, sabemos muy bien de que este proyecto se había cancelado hace muchísimo tiempo, creo que por algunos temas de falta de motivación, problemas en el desarrollo y muchas cosas así. Bueno, resulta como tal de que el creador mostró un nuevo teaser recientemente, el cual mostró una imagen donde se puede ver a la rana, que es el antagonista principal del juego de Reigns Horror Week, el cual resulta que la imagen trae una frase que las estrellas verdaderas siempre regresan, lo que deja claro de que el fangame está de regreso y va a tener una especie de reboot, un reinicio completamente, un juego que hace muchísimo tiempo llamó muchísimo la atención, va a volver otra vez al ruedo o va a estar de vuelta nuevamente. Pues esta es la única imagen que se ha mostrado recientemente, habrá que ir viendo conforme pase el tiempo, en los próximos meses posiblemente, más imágenes del juego y a lo mejor una posible página que a lo mejor se abra en algún futuro. De todos modos, bueno, esto es una nueva información y buena información también, porque es un fangame que también es bastante interesante, y de que el hecho de que vuelva también le da mucho popularidad debido a que fue un juego muy antiguo que llamó bastante la atención. Así que esta nueva versión posiblemente salga en algún futuro. Solamente quedará a esperar nuevos teasers, nuevas noticias, una página y una fecha de estreno hasta en algún futuro. Así que bueno, ustedes díganme qué opinan al respecto sobre este juego, si les llama la atención de que el juego regrese y me den su opinión en la caja de comentarios. Así que bueno, ese fue el vídeo de hoy, espero que les haya gustado, suscríbete para más y nos vemos en un próximo vídeo de noticias. Adiós.